Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero Goku, el más fuerte como siempre muchachos, para traerte los super spoilers del nuevo capítulo de la saga de nuestro amigo Kenny. Se preguntarán por qué no he sacado el Goku Akuma el día de hoy, por sí, ya muchachos. Es que les dije que el día de ayer fue mi cumpleaños. Algunos lo sabían, pero ya había comunicado en el video anterior de que no iba a sacar capítulo porque me había unas pequeñas vacaciones ya que es mi cumpleaños, pues muchachos. Gracias a los que me saludaron o a los que me quieran saludar. Igualmente siempre lo voy a recibir muy bien sus saludos. Y así pues amigos, pasé un día y esta semana me dediqué a descansar más que todo. Ya estamos, bueno, creo que casi 3 años con Kenny, también ayudándolo bastante. Y también ya yo también me siento un poco agotado, ¿no? Aparte que lo ayudo también tengo que hacer lo que es mi serie, ¿no? La Akuma. Lo que sí voy a hacer el día domingo es lanzar super spoilers de Akuma, ya muchachos. Hoy día le voy a entregar los super spoilers de Kenny, de mi amigo Kenny. Y la otra semana trataré de hacer un video más largo, pues de Goku, como aunque porque ya casi es Navidad, ¿no? Si es que no me equivoco, a ver qué día cae en Navidad, a ver, vamos, creo que Navidad es domingo justo. Sí, sí me alcanza para hacer video para este día viernes. Vamos a mezclar un poquito, como un pequeño especial de Navidad aquí en Akuma. Se lo había dicho también a Kenny, pero parece que nuestro amigo está un poco ocupado y comido, ¿no? Que ni necesita vacaciones urgentes. Ya me lo dijo, porque está con una camisa de fuerza ahí en su casa y no puede salir. Pero bueno, vamos a darle los super spoilers y ahí ya seguimos conversando, muchachos, de los videos de esta semana que se vienen. Spoiler. Kitian cura a Daruma y pactan una pelea dentro de un año de él contra Danali. Sky les explica el entrenamiento. Les dice que todo lo que refleja la piedra en ese mundo es real. Y si mueren dentro, también lo harán afuera. Daruma y Leviatán entran. Daruma llega a 9900 Gils antes de la época actual, donde Azael estaba sellado y Kitian y Sky todavía no nacían. Leviatán, por otro lado, llega a la época donde su madre era prisionera de Tempo. Daruma tiene una pelea contra Jing del templo Nailei, pues en aquellas épocas estaban en guerra con el Templo de Sangre y lo confunden con un espía. El entrenamiento de Daruma no lo tenía muy claro, pero poco a poco lo va entendiendo, ya que este entrenamiento guardaba a los guerreros que una vez fueron muy hábiles en ciertos dominios. Vemos también que todo fue diseñado por Nakai para que su hijo entrenara de esa forma. ¡Super mega spoiler, muchachos! Antes estamos viendo que Kitian se dice acá que cura a Daruma, ¿no? Y estos van a pelear en un año contra Danali, o sea, Daruma contra Danali. Sky les va a explicar de qué se trata el entrenamiento, ¿no? Les dice que todo lo que refleja la piedra en ese mundo es real. O sea, que si ellos mueren ahí, también morirán afuera. Ojo, ¿eh? Cualquier cosa que Daruma obtenga también en ese sitio les va a servir para cuando salga. Acuérdense de esa palabra. Entonces, ahí les dice que Daruma y Leviatán entran y Daruma llegó a 9900 Gils, o sea, casi a 10.000 Gils, ¿no? Antes de la época actual, donde Azael estaba sellado y Kitian y Sky todavía no nacían, muchachos. O sea, Azael es más viejo que el mundo entero. Entonces, Leviatán, por otro lado, llega en la época donde su madre era prisionera de Tempo, y ya hablé de eso, ¿no? Que hizo Tempo con Kitian Lee, ¿no? Entonces, Daruma tiene una pelea contra Jing del templo Nailei en aquellas épocas, ¿no? Y estaban en guerra con el templo de Sangre, ¿no? Y lo confunden con un espía. Entonces Daruma no tenía muy claro su entrenamiento, pero poco a poco lo va entendiendo, ¿no? Ya que ahí se guardaba la esencia de los guerreros que habían sido hábiles en uno de los poderes especiales, ¿no? En cada dominio, ¿no? Y todo esto fue diseñado por su padre, pues por Nakai. O sea, su padre lo ha amado, sabía que Daruma en un momento tendría que hacerse poderoso. Y este planificó todo para su hijo, ¿no? O sea, es un gran padre, Nakai. A pesar de todo, es un gran padre, ¿no? Y más adelante va a ser como un reencuentro, ¿no? Entre Bardock y Goku. Este ahora va a ser con Daruma y Nakai. Así que guárdense eso también para ustedes, ¿ya, muchachos? Entonces, es un super capítulo emotivo el de este día sábado, ¿ya, muchachos? El día de mañana, que les va a gustar bastante a todos ustedes. Así que estén bien atentos a las cosas y a los 9900 Gils de la época actual que tendrá Daruma, muchachos. Ojo con eso, ojo bastante. Y con cuánto ustedes también piensan que Daruma podrá aprender más en este lugar, juntamente con Kitian Lee, ¿no? Ahora, esto, hablando de lo que es, han habido muchas preguntas sobre el video del manga, ya que lancé de Daruma Akuma vs Hachiro. Yo ya no, sinceramente no voy a explicar, no voy a explicar mil veces que si las series se juntan, que no se juntan, ya esos que hacen esa pregunta mil veces,
que ponen comentarios de no junta la serie, ¿no? Esas para mí ya son subnormales, la verdad, porque ya repetí un millón de veces lo mismo, que las series nunca se van a juntar. Esto solamente es un crossover. ¿Qué es un crossover? Es una línea temporal alterna, tanto de la saga de Kenny como de la saga mía. Los que quieran la verán. El manga lo van a ver, los que son muchísimos los que quieren ver el manga, inclusive hasta Kenny quiere ver el manga, ¿ya? Por algo está prestando su voz y lo pueden ver. Todos los que quieran, bienvenido, ¿ya? Nosotros somos los creadores, podemos hacer lo que quiera con nuestras series. Así que, como les digo, es un crossover en donde ellos se van a unir para pelear contra Hachi. Muchos han preguntado por qué está peleando Daruma y Akuma. Ese es el inicio, pues, porque no se confían entre ellos dos. Ahora, vi un comentario muy bueno que decía cómo es posible que Akuma y Daruma estén en el mismo nivel si Akuma todavía es joven, ¿no? Y Daruma ya está más mayor y Daruma tiene más poder. Se supone que el manga ya es cuando Daruma ya alcanza su máximo poder, es el rey de las bestias y ha matado a la mayoría de dioses y está por encima de todo. Entonces, en su dimensión, pues claro, ¿no? En la dimensión de Daruma también el material más poderoso, ¿no? Es el Blade, ¿no? Blade, no recuerdo bien el nombre, ¿no? Es el más poderoso que existe. Aunque existe un material más poderoso aún todavía, que todavía no sabe, ¿ya? O depende de lo que diga mi amigo Kenny local, ¿ya? Entonces, Akuma también en ese tiempo, también Akuma ya está supuestamente en el nivel ya, en la edad misma de Daruma. O sea, en el manga los dos van a tener la misma edad y van a llegar al final de su poder. Ya Akuma ya está como el guerrero superior definitivo, ¿ya? Él ya había regresado a su mundo, a los 18 universos, que ahora le doy un spoiler, que ya no son 18 universos en el mundo se los ama, son 100 universos. Ya más adelante se los explicaré. Entonces, Akuma y Daruma son enviados a una dimensión por Hashiro y ellos no se dan cuenta. Y Daruma piensa de que Akuma es un clon de él y que lo quiere ir a matar, ¿no? Y por eso lo está atacando al principio, ¿no? Y inclusive tienen las mismas armas divinas, ¿no? El martillo caído supremo y el Achun Nirvana superior, ¿no? Entonces están en esa batalla y ese es el manga. Y agradezco bastante a todos los que les ha gustado bastante, sinceramente. Pero lo hice rápido porque ya muchos me lo estaban pidiendo. Pero la parte 2, a ver si lo saco acá en un mes, muchachos, porque son bastantes diseños lo que tengo que hacer. Pero como tengo tantos diseños de Akuma y Daruma, los voy a ir mezclando también para que se vea un poquito más bonito, ¿no? Y le voy a pedir a Kenny también que haga más de la voz, para que yo haría la voz de Akuma y ya Kenny es la de Daruma, pues como siempre. Pero va a ser algo muy bueno, va a ser bonito el manga, les va a gustar bastante. Bueno, como lo he explicado a Kenny, ¿no? De cómo va todo eso, ¿no? Porque también le gusta el personaje de Hachiro, ¿no? Que es el verdadero león divino. Y ya pues, amigos, yo aquí seguiré celebrando mi cumpleaños. Como les digo, muchísimas gracias a todos los que me han saludado por interno. Muchas gracias, sinceramente. Y seguiré celebrando mi cumpleaños el día de hoy, sábado, pues, después de ver el video de mi amigo Kenny. Hoy día sale también video análisis más tarde en el canal de Dicasti. Y mañana sacaría lo que son los super spoilers, pues, de Goku Akuma. Y el día lunes también tengo planeado otros videos, ¿ya? Así que nada, muchachos, muchísimas gracias a todos ustedes que me han saludado por mi cumpleaños. Les quiero mucho, se los vuelvo a repetir. Y nada, apoyen como siempre a nuestros canales. Un fuerte abrazo para todos ustedes.